Anda circulando un rumor, ¿verdad?, a través de las redes sociales, diciendo que Almudena Bernabéu, la abogada española con la que impulsamos el proceso en el caso de la masacre en la UCA, allá en España, lo impulsamos allá en España, anda circulando un rumor diciendo que ella va a pedir la extradición de Rodolfo Parque. Es del todo falso eso, porque primero, Rodolfo Parkel nunca se incluyó en la querella. ¿Por qué no se incluyó? Es lo segundo, porque los crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la humanidad, ¿verdad?, teniendo como parámetro el Estatuto de Roma, no incluyen el encubrimiento, que fue lo que hizo Rodolfo Parkel, y por lo que lo señalamos en el informe que presentamos en 1992 a la Comisión de la Verdad. Ahí lo incluimos. Entonces, es totalmente falso. Interpol, por tanto, no ha librado ninguna orden de captura, ni una alerta roja, de captura internacional, no hay alerta roja, no. Insisto, lo básico es que no estaba ni en la querella, no fue procesado en España. Tendría que ser procesado acá, ¿verdad? Pero ese delito, el cual se le podría imputar, ya habría prescrito, que es el encubrimiento. O sea, él sí fue fundamental, siendo asesor del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, en instruir a los autores materiales sobre cómo tenían que declarar. Entiendo yo también que él fue el que dijo que había que quemar los libros de entrada y salida de la escuela militar de esa noche y la mañana siguiente, y que había que destruir los fusiles que habían utilizado para la atrocidad que cometieron. Eso es lo que tengo entendido yo, ¿verdad? Entonces, me parece, según veo este rumor, ¿verdad?, esta falsa noticia, se empezó a través de un medio digital oficialista salvadoreño, ¿verdad? Entonces, no sé, de aquí en adelante, ¿a quién nos va a tocar estar escuchando noticias falsas? Pero en este caso yo lo manejo con propiedad porque yo lo tomé en 1992 y lo seguí en España, ¿verdad? Y esa es la verdad de la situación.